Y alrededor de 50 familias damnificadas, gente damnificadas y ya personas que han perdido prácticamente todo. Estamos viniendo nosotros con un camioncito que está teniendo carpas, agua y todo lo necesario para dar una primera solución al problema inmediato. El presidente regional Nelson Chuy Mejía ordenó activar de inmediato el plan de emergencia para asistir a los afectados tras caída de Huaico originado por intensas lluvias y que familias quedaran damnificadas en la provincia de Cañete. Tras recorrer los sectores de San Carlos, Ramadillos y Concón, pertenecientes al centro poblado de Jervay Alto, anexo de San Vicente, la primera autoridad regional constató que el desastre arrasó un total de 50 viviendas. Exacto, ha habido un huaico producto de la lluvia, entonces estamos poniendo en el informe que hace Defensa Civil, que es producto de un huaico de la lluvia, y nosotros pensábamos que era el río, ¿no? Pero no, está viniendo una máquina, también un cargador frontal, y vamos a hacer las gestiones en este momento para que venga también una retroexcavadora, porque mencionan que la acequia también está colapsada con la cantidad de desecho que ha bajado de los cerros, entonces también vamos a tener una retroexcavadora. Entonces estamos ya tratando de dar solución al problema inmediato, hemos acudido a la brevedad posible y yo felicito al alcalde que también está presente. La ayuda alcanzada por Nelson Chuy, también en su calidad de presidente del Comité Regional de Defensa Civil, consistió en carpas, bidones, frazadas, colchonetas, herramientas, utensilios de cocina, entre otros. De otro lado, dispuso que maquinarias pesadas, un cargador frontal y retroexcavadora ejecuten los trabajos de limpieza en los tramos afectados por el huaico. En caso de que faltara, también el alcalde provincial también ha traído carpas, con lo cual vamos a complementar, y si aún así fuera necesario el camioncito hará otro viaje para poder completar y que todos los damnificados tengan acceso por lo menos a una carpa y lo elemental como para poder solucionar parcialmente el problema. Muchísimas gracias al regional que nos está brindando. No pensamos que nos iba a pasar esta casa, ¿no? En ningún momento otro nos ha agarrado esta. La respuesta ha sido inmediata. Pues, sí, ¿no? Pues rápido. Y ahora ha llegado el presidente hasta el mismo lugar. Sí, pues él nos está dando esto. ¿Qué es lo que ha sufrido usted? Está bien, se le agradece todo, ¿no? Porque la gente acá está en verdaderamente necesitada de esto, por lo que ha pasado. Claro que sí, nosotros la verdad saludamos la presencia del ingeniero Nelson Chuy, que siempre está a la expectativa, pues en estos momentos difíciles está comprometiendo el trabajo en conjunto, en forma mancomunada, y eso es digno de resaltar y felicitar.